Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa, Reflejos de mi Estado. Bienvenidos a este programa de viernes, Gris. Muy buenos días, ¿cómo Buenos días, estás? muy bien, amanecí muy bien, feliz Con y toda la contenta, actitud. con toda la actitud, como debe de ser, Así es. ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué onda? ¿Qué hiciste ayer en la tardecita? Me hice tonto. No. No, fíjate que tuvimos una reunión Sí. para lo del el mercado. Sí. Ya ves que pues ya se va esta administración y hay que ir checando algunos detallitos. Soy secretario del consejo, entonces ahí tuvimos una Oye, ¿te van a reunioncita. volver a reelegir o algo? Bueno, ya eso es que como es una agrupación, es totalmente ajena. Ajá. Entonces, pues sí, ahí entre nosotros nos Pues son vamos los cediendo a los mismos, ¿no? lugares. Sí. Oye, son los mismos al final, ¿no? Sí, es que cada. Hay bastantes agrupaciones. Ah, ok, un Nada poco. más que cada Dentro del quien. mercado hay Sí. varias agrupaciones porque hay divisiones dentro del mismo mercado. Digamos que hay diferentes ideas. Hay pluralidad. Okay, está bien. Pero bien. Qué bueno, me da gusto. Al final de cuentas, cuando sucede algo, pues todos nos unimos. Es la misma causa, es el mismo edificio y los mismos proyectos de todos. Qué bueno, qué ¿Tú qué bueno, tal? Arturo. Pues bien, todo bien, aquí ya. Lista para empezar el viernes, viernesitos, me espera un gran fin de semana porque tú me lo recomendaste, entonces voy a estar pues lista y preparada para lo que Vas venga, ¿ok? a alejar, vas a hacer lo que yo les. ¿Te acuerdas que el día que regresé, que les dije? Sí. ¿Dónde andabas? Alejado del bullicio y de la Y falsa de la fal sociedad. sí, ahí voy a andar. Voy a andar ahí a la hacienda, ¿no? Algo así me Sí. dijeron, algo así me comentaron. Pero bueno, pues listos para empezar el día y espero que estén todos allá muy bien en casita, que ya hayan desayunado, tomado, estén tomando su cafecito y pues viéndonos en el programa todas estas 2 horas. Así es, tenemos un invitado muy, muy interesante. El día de hoy vamos a tocar lo que son las elecciones de este 2018, que además son elecciones federales, Sí, estatales y de todo. municipales. Hay de todo. Hasta el jefe de gobierno también se va de la Ciudad de México también. Pero sabes que el punto de vista que este joven nos va a traer va a estar muy interesante porque pues es el punto de vista de cómo los jóvenes ahorita están viendo todo esto, ¿no? Y cómo están participando también y cómo les interesa también que haya un cambio en nuestro país. Así es, aparte de que hay un nuevo sistema de elección y de votación para este 2018. En el 2015, pues fue algo, todavía no estaba tan, 14, ¿no? 12. Oye, lo que pasa es que también, 2015. pues se supone que van a ser unas grandes elecciones, ¿no? Las mayores de la historia, pero Por yo. la cantidad de jóvenes que Y votan de en esta. participantes. Lo que pasa es que también cada año va a ser así, o sea, cada vez que existan esto, van a estar diciendo lo mismo. Sí, y candidatos ciudadanos. Bueno, hay muchas novedades Oye, para ¿no hubo estas candidatos elecciones. independientes aquí en Guanajuato, Hasta verdad? la fecha, ¿no? Bueno, no, no, es que todavía ya ves que lo han manejado todo Pues hasta ahorita nada más oculto. tenemos como 3 candidatos, que viene siendo, ¿no? Precandidatos. Precandidatos, eso que nada más viene siendo Gerardo, si no A él, la República, perdón, al para, Estado. ajá, para el Estado, y está, ay, Antares, es Ajá. Antares, ¿verdad? De Sí. Morena. Y estaba yendo viendo ayer sus perfiles. Pues el que Sí. está un poquito mejor posicionado pues es Gerardo Sánchez, que tiene hasta un doctorado, ¿no? De la De la UNAM, UNAM. exactamente, y. Y bueno, ya ha desempeñado varios cargos públicos, aunque el último no se lo han puesto, es el de senador de la República. No, sí, ahí está, ya aparece. ¿Se apareció? Sí, aparece, ¿no? No, pero también estuvo de senador. Ah, bueno, sí, también que fue el dirigente del. No, en la información que estuve leyendo, no, ¿eh? No, yo tengo ya así un cuadrito de cada uno. Y abajo dice Ajá, de senador. todo, ajá, de sus estudios. Ninguno habla inglés. No. No, ninguno habla Ni inglés. Diego Sinoé. Ni Diego, sino. Diego nada más tiene la licenciatura de abogado de la Universidad de Guanajuato, que es maestro, ¿no? Es lo que dicen. Es lo que está ahí dentro de su perfil. Cargos públicos, nada más ha sido regidor, Ajá. 2 veces diputado, uno que lo pusieron como director de desarrollo social, que pues sabemos que es la plataforma política del gobierno para lanzar a sus futuros gobernadores. Así lo hizo Márquez, que estuvo también ahí, y pues ahora le tocó a Diego Sinoé. Pues sí, pero le toca porque también se cubren entre ellos las espaldas, que es lo que todo mundo sabemos, ¿verdad? Que es lo que está haciendo a lo mejor ahorita Márquez con Oliva, pero pues bueno, eso ya nos lo comentará este jovencito que va a venir en un momentito, vas a platicarnos sobre las elecciones 2018. Oye, es Dime, viernes. y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Sí. Recuerda que tenemos una invitación y le hacemos una invitación de parte de Pavel,
de Noches de Tequila, que el día de hoy tienen un evento en la casa de este José Alfredo Jiménez. Jiménez, allá en Dolores Hidalgo. Va a ser un evento muy especial, van a tener algunos artistas invitados también, y pues ellos piensan que también se vaya haciendo cada año, obviamente, estas celebraciones, ¿verdad? Pavel es una persona pues con mucho entusiasmo, que escribe sus canciones, su hermano y sus amigos las componen la música, consigue quien la cante, etcétera, pero y también pues tiene otras actividades, ¿no? Él es maestro, es también muralista. Le gusta trabajar con niños y pues trae unas grandes iniciativas para la ciudad de Dolores, ¿no? Y esperamos que así difunda también. Así es. ¿Qué les parece si vemos la información y el video que nos mandó para el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde Museo José Alfredo Jiménez en la ciudad de Dolores Hidalgo, invitándolos a que nos acompañen en esta tarde muy especial con Noches de Tequila, una agrupación que tiene letras y música original con diferentes cantantes de la ciudad de Hermosillo, Querétaro, León, Ciudad de Guanajuato, San Felipe, Dolores y San Luis de la Paz. Acompáñenos este 16 de febrero a las 8 de la noche, donde pasarán una velada muy especial con canciones de diferentes estilos, desde la banda, la ranchera, la balada y la trova. Los esperamos este 16 de febrero, no lo olviden, a las 8 de la noche, Casa Museo José Alfredo Jiménez. Pues ahí ya a Pavel con la invitación el día de hoy. No, la gente, pues, que si gusta ir hoy y pasarse el fin de semana allá a Dolores Hidalgo, ir a tomarse las nievecitas, la de tequila. La de aguacate. La de piñón. La de camarón, hoy que es viernes, es cuaresma. La de camarón. Es cuaresma, no me acordaba. Sí, ¿qué voy a hacer hoy de comer? No. Hazles. No les hagas nada. Llévatelos a comer. Me los llevo a comer. Entonces, vayan allá, todas las personas que están viéndonos allá en Dolores Hidalgo, pues qué padre que estén. Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, bueno, del mismo Guanajuato. San Luis de la Paz. Si pueden darse la oportunidad, nada más hay espacio para 150 personas, ¿verdad? Sí, pero vas a ver que. Ojalá que va a ir mucha gente. Sí, además trae un descubrimiento de talentos. La gente quiere mucho a José Alfredo Jiménez, pues lo extrañan sus canciones y todo. Aunque no va a haber muchas canciones de él, ¿no? Nada más lo que pasa la apertura. Son las aperturas y todo, y ya después se le da, pues, la apertura a las otras canciones. Al descubrimiento de talento y a la presentación de todas estas canciones que Pavel nos ha dado aquí una probadita de algunas de ellas, ¿verdad? Sí, siempre nos trae una cantante diferente, ¿no? Y una canción nueva o dos. Y una canción nueva o dos. Pavel, te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos muy pronto que nos visites para que nos cuentes qué tal les fue en ese evento que estabas muy entusiasmado. Así es. Y bueno, y dinos el santoral del día de hoy, Arturito. De plano, vámonos al santoral para irnos a recibir a nuestro invitado. El santoral. Hijo, acá está. Se te perdió. Sí. Hoy es día de Daniel Mártir, Elías Mártir, Fausto, Flavio, Honesto, Isaías, Jeremías, Julián, Juliana y Onésimo. Bueno, pues a todas las personas que es el día de su santo el día de hoy y que también cumplen años, pues muchas felicidades y que se la pasen muy padre el día. Así es. Amigo Daniel, viernes. Tengo dos amigos, Daniel, uno Vargas y el otro, mi amigo Daniel Chicharo, un abrazo, amigo. ¿Y la efeméride? ¿Cuál es? Me toca también, ¿verdad? Te toca también. Un día como hoy, pero de 1740, nace el tipógrafo italiano Gian Barnelli. Y en 1876, Alexander Graham patenta el teléfono. ¿En 1876? En 1876. Fíjate, ¿desde cuándo ya tenemos? Fíjate, el precursor de nuestros celulares, sí. ¿Verdad? De lo que hoy somos dependientes. Yo la verdad, me declaro dependiente del sí, teléfono. Todo el mundo ya se está volviendo dependiente, porque hasta los niños y los jovencitos y los señores, las personas mayores también ya también están todo el día con el celular. Luego me toca, ¿sabes qué? Es muy curioso porque luego a veces las primas de mi esposo o las personas mayores en la madrugada es cuando te están mandando los mensajes. Entonces, de la mañana que te levantas o que revisas tu celular, ves las llamadas de las personas de la tercera edad, te mandan los mensajes o muy tempranito en la madrugada o ya muy noche.
¿Por qué? Sí, porque son personas que luego no duermen mucho, ¿verdad? Entonces están, yo creo O descansan muy bien en la tarde para disfrutar la noche. La noche. Una de ellas es esta Mau. Sí. Mau le encanta, ella dice que a ella le gusta dormirse muy tarde, pero debe de tomar sus siestas. Claro. Un saludo para Mau Nieto. Okay. Hace mucho que no la veo. Se inaugura en 1919 la Academia Naval Militar en Veracruz. Y en 1923 un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón. Hay una serie muy padre de Tutankamón. ¿Sí? ¿Dónde está? No, pues sale la televisión, la he visto en Sky, uh-huh. Y esa serie está corta, no está muy larga, pero está muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho, yo siento que como que en mis vidas anteriores fui algo así como de esa índole de egipcio, de Egipto, ¿no? Entonces, como te decía la vez pasada, que yo decía, es que yo soy como algo así, siento que fui como nefertitis, y medio amigo me dice nefastitis, ¿no? Nefastitis. ¿No? No es tan nefastitis. Y luego, ya está. Ya se acabó. Ya tenemos acabó. Todo. Sí. Por allá recibimos un saludito de Verónica también ahorita que vino a vernos. Así es, le mandamos un saludito desde aquí hasta allá, hasta atrás de la cabina. Así es. Oye, pues el día de hoy, ¿qué te parece? Ya vamos mejor a recibir a nuestro invitado. Claro. Que es un tema interesante y algo largo. No se lo pierdan, jóvenes, si ustedes nos están viendo también ahí en casita, pues no se pierdan a este joven que viene a hablarnos de estos temas tan interesantes y tan actuales, y que ustedes también deben de estar involucrados. ¿Regresamos? Elecciones 2018. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos.